que cuando llegó al gobierno encontró a Manabí y a Santa Elena sin control aéreo. Así lo ha señalado el presidente Guillermo Lasso, quien reconoció además que el país tiene problemas de seguridad nacional. Y Alan Molestina, excomandante de la Marina, concuerda, sobre todo en torno al narcotráfico. Esta situación terrible que hemos visto en las cárceles, el sicariato, todos son secuelas del narcotráfico, en que el Ecuador se ha convertido en la bodega de los principales países productores. ¿Pero a qué niveles llega el problema? Tan solo en lo que va del año son cerca de 117 toneladas de droga incautadas. Se han detectado 3 pistas clandestinas y 5 narcoavionetas, precisamente en las provincias de Guayas y Santa Elena. Alan Molestín indica que todo el perfil costero es una zona crítica. Desde antinarcóticos concuerdan, por lo que tener puntos ciegos en Santa Elena y Manabí es grave. Sí, es un problema no solamente para la Policía Nacional, sino para el Estado, como seguridad del Estado, no tener un control aéreo en esos sectores. Apenas existen 4 radares en el país. Es más, las últimas 3 narcoavionetas fueron detectadas en marzo y abril por radares de otros países como Estados Unidos, México y Colombia, que reportaron la novedad de Ecuador. Ahora se ha iniciado el proceso de instalación de un radar en el Cerro Montecristi de Manabí, con ciertos reparos de moradores. Los expertos señalan que ayuda, sí, pero no es suficiente. Va a ser un mejor apoyo para el trabajo coordinado que hacemos con la Fuerza Aérea. Hay que atacarlo de diferentes lados, con políticas, con acciones, con inteligencia, control de la frontera. El excomandante de la Marina señala además que a los radares, Ecuador suma otras limitantes, empezando por equipos y tecnología. Algo se ha mejorado, pero siempre los recursos serán insuficientes. Otra limitante es que si ya es difícil rastrear las narcoavionetas, a eso se suma lo complejo que es detener a los tripulantes de las que sí son detectadas. Muchos escapan. En 2020, 13 vuelos de interdicción hizo la Fuerza Aérea y no se detuvo a nadie. Una vez que aterrizan, pues, nos dan la ubicación a la Policía Nacional, que lamentablemente, como no tenemos una investigación previa, pues tenemos que prácticamente buscar, y hasta que las autoridades, en este caso la Policía Nacional, llegue, obviamente que ya los tripulantes, los que estaban piloteando la aeronave, pues ya no se encuentran en el lugar. Por lo que se pone sobre la mesa la necesidad de crear una ley de derribos. Para el excomandante de la Marina se implementaron malas políticas de Estado en gobiernos anteriores que permitieron que el narcotráfico ingrese al país a estos niveles alarmantes. Especialmente durante el gobierno del expresidente Correa, que se estableció pues esta política de libre movilidad. Salga la base aérea de Manta, que era la única que teníamos en ese momento, porque todo nuestro sistema de defensa aérea se encontraba obsoleto. Son 6 años que tuvo, pues los cielos estuvieron abiertos para que ingresen los carteles de Sinaloa y otros. Radares, financiamiento, tecnología, cooperación internacional y reformas legales. Puntos que expertos indican son necesarios implementar de urgencia para fortalecer la seguridad nacional y combatir el narcotráfico. Luis Alfredo Zúñiga, 24 horas.